especial porque nuestra cooperativa que abrió las puertas a la educación, hoy estamos, se ha culminado la segunda diplomatura, esta diplomatura en gestión pública y mandos medios. La primera fue en cooperativismo y mutualismo, pero con una participación de egresados de 41 personas que han egresado hoy día, así que es un logro fundamental. Fue una diplomatura cual comenzamos en la presencialidad y bueno, debido también que tuvo que volver a cerrar, se migró de vuelta a la virtualidad, nos pudimos ayornar y bueno, y agradecerle a los profesores y que pudieron entendernos y bueno, y poder hacer las clases virtuales y hoy poder terminar la diplomatura. Bueno, fue un desafío tanto para los alumnos como para los profesores poder terminar con esta diplomatura. Sí, porque ahí tuvimos personas que nunca habían asistido a la universidad y menos en la parte virtual. Y yo creo que se acompañó y todos pudimos terminar esta diplomatura. Así que fue una experiencia única, digamos, porque hay gente que no había ido nunca a la universidad. Pero hoy tuvo la oportunidad de que nuestra sede de la cooperativa estar acá también, anclar con la Universidad Nacional de Villa María y poder haber dictado y culminado esta diplomatura en gestión pública y mandos medios. ¿Tienen pensado continuar con alguna otra capacitación más? Sí, justamente estábamos hablando con el decano, es muy probable que para el mes de octubre estemos haciendo algún tipo de curso y bueno, siempre es redoblar el esfuerzo para seguir trabajando en un pilar fundamental que es la educación. Estamos muy contentos, decíamos en la entrega de certificado que empezamos con una expectativa de presencialidad, empezamos presencial, después lo volvimos a hacer virtual, hoy la entrega de diploma es presencial, estamos contentos por eso, estamos contentos por el esfuerzo que hicieron tanto los participantes como el equipo docente que sostuvo esta capacitación para llegar a este momento y esperamos que la situación sanitaria siga mejorando. Sí, creo que la pandemia nos ha implicado un aprendizaje enorme. Hay que capitalizarlo, seguramente vamos a volver a las aulas. Yo decía que el vínculo pedagógico nosotros lo hacemos en el aula, lo aprendimos a hacer así, pero ahora hemos incorporado otras herramientas. Se vienen tiempos de capitalizar lo aprendido, volver a algunas cuestiones históricas nuestras que son muy importantes, pero vienen tiempos distintos, hay que pensar la educación, hay que recuperar algunos tiempos difíciles que hemos transitado, pero somos muy optimistas para adelante. Creo que esta situación tan particular nos ha dejado aprendizajes, tanto en lo social, tanto en lo personal, en lo humano y tanto en lo educativo. En lo educativo realmente vamos a incorporar seguramente tecnología, otra manera de dar clase y recuperar seguramente el aula, el vínculo, los abrazos, las miradas. ¿Cómo fue la experiencia con los alumnos en Villa del Rosario? Segundo año, muy contento porque hay mucho entusiasmo. Entonces, cuando hay entusiasmo, es más fácil cualquier proceso. Y un proceso de aprendizaje con entusiasmo también tiene otros resultados. Así que ha finalizado una etapa, pero se vienen muchos proyectos más. Sí, seguramente vamos a estar. Recién hablamos con el presidente de Cobilro, algunas ideas. Para este año mismo, alguna posibilidad seguramente, pero si no, seguramente el año que viene estará la Universidad Nacional de Villa María de nuevo con Cobilro, desafiándose a aprender juntos y a aportar saberes y nuevas competencias a la comunidad.